amigos, bienvenidos a un programa más de Consulta al Especialista. Hoy tenemos la grata presencia de Jaime Muñoz, quien es licenciado en fisioterapia y nos va a hablar de un tema muy importante como es el espolón calcáneo. Bienvenido, doctor. Buenos días, muy amable. ¿Cómo está? Bueno, vamos a hablar acerca del espolón calcáneo que se presenta en algunos pacientes, ¿no? ¿Esto es algo frecuente y nos puede comentar acerca de qué se trata? La patología sí es bastante frecuente, especialmente en personas de una edad media, los 40, 45 años. El espolón calcáneo es una especie de una formación ósea en la parte superficial de la cara anterior del calcáneo, es decir, el hueso que forma el talón, ¿sí? Ahí se va produciéndose unos depósitos de sales de calcio y ácido úrico y se va formando el espolón calcáneo. Las causas, como ya vamos a indicar posteriormente, pero se debe a a cierta presión que ejerce sobre la planta del pie y los microtraumatismos que se realizan durante todo el trayecto de nuestra vida, es decir, el momento que caminamos, usamos zapato inadecuado, el momento que hacemos deporte, todos esos microtraumatismos va haciendo que el tendón de Aquiles haga estiramientos forzados en la fascia y esos, en vez de que haya una cicatrización normal, se van produciéndose esos depósitos de sales de calcio y se va formando el espolón. Esta presión que nos cuenta es por un periodo prolongado, ¿verdad? Claro, son microtraumatismos que hacemos durante toda nuestra vida. Especialmente, como vamos a hablar más adelante, aparece bastante en los deportistas, incluso de élite, a veces por la mala utilización del calzado, principalmente. Y es por eso que también se evidencia en los 40, 45 años, ¿no? Porque ya es como durante bastante tiempo el proceso, durante casi toda la carrera, se podría decir, en los deportistas. Claro, en los deportistas y en otro tipo de pacientes que tienen otro tipo de patologías que llevan no necesariamente al aparecimiento del espolón, pero sí le ponen de manifiesto la presencia. Esta patología presenta una sensación de dolor, ¿no? Sí, el dolor del espolón calcáneo es muy característico. El paciente indica, amanezco con el dolor, no puedo caminar, incluso le lleva a cojear, no puede dar los pasos, tiene que sostenerse de algo y el dolor es intenso, es sumamente intenso. Y conforme va realizando las actividades, el dolor va desapareciendo, va pasando, incluso desaparece. Y hay ocasiones también que el paciente, dado su trabajo o dado la actividad física, en el caso de un deportista, por ejemplo, cuando tiene que estar mucho tiempo de pie o cuando se somete a cargas repetitivas, ahí nuevamente asoma el dolor. Pero lo característico de esta patología es que el dolor aparece en la mañana. Y conforme los tejidos se van calentando, el pie empieza a funcionar, digamos así, va desapareciendo. Y bueno, y es que el espolón como tal no es el que causa el dolor, sino son los tejidos. Así es. El espolón muchas veces nosotros, como medio diagnóstico, es la radiografía y vemos, nos espantamos porque es la formación ósea a manera de una lanza, es como un pico que se forma en el talón. Entonces, viendo eso, cualquiera nos causa una desesperación, pero no es eso. El espolón en sí no causa el dolor. El dolor es los tejidos que se adhieren al hueso y produce que éste haga una especie de presión y se inflame la fascia, o sea, la fascia plantar. Ese es el que produce el dolor, porque se inflama, ¿sí? Es decir, la planta del pie, nosotros tenemos la fascia del pie que va desde el talón y se insertan los metatarsianos. Entonces, ese músculo se contractura, se vuelve duro y eso produce el dolor. Por eso el paciente cuando se levanta, el pie está rígido, no le puede dar forma al caminar, tiene que caminar de lado, de otro lado. Y conforme va calentando, ese músculo se va distendiendo, empieza a desaparecer el dolor y el paciente responde mejor. Al inicio de la entrevista ya nos había comentado acerca de algunas de las causas que tiene, ¿no? Entre otras causas, ¿cuáles podemos hablar en esta enfermedad? Las causas es la edad. Principalmente conforme pasan los años, la fascia plantar, que es el instrumento que amortigua a nosotros durante el tiempo que caminamos, ya no es lo mismo, ya no tiene la misma consistencia, entonces el talón a veces cae duro y eso si le asociamos
a un zapato inadecuado, a un zapato duro, igual va a producir que se forme el espolón. Otra de las causas es el sobrepeso. Los pies tienen que someterse a esas cargas, incluso si estamos excedidos en peso, entonces también produce que vaya formándose, en definitiva, a procesos largos, el espolón. Otras también son las patologías reumáticas, la artritis, la artrosis, también son crónico-degenerativas que van a producir a la formación del espolón. Y los deportistas cuando no realizan su buena actividad física, es decir, deben calentar, deben estirar, realizan la actividad, otra vez deben estirar, o a veces el mal uso del calzado, el deportista es élite que ya los zapatos tienen un tiempo de vida útil, pero como les ven todavía que están bien, siguen corriendo, pero no es así, terminan con este tipo de problemas. También hablamos de algunas alteraciones de la marcha, ¿no? ¿A qué se refiere claro. esto? Las alteraciones de la marcha, como les decía, se produce por el dolor. El dolor es bastante limitante, es un dolor intenso que el paciente le imposibilita caminar. Entonces, adquiere ciertas posiciones inadecuadas al caminar, empieza a caminar de lado, empieza a meter el pie, o sea, si me duele al realizar este movimiento, él utiliza otro, entonces empieza a alterar la marcha y eso conlleva otro tipo de factores, puede tener problemas a nivel de columna o a nivel de cadera o a nivel de rodilla, es por evitar el dolor, adquiere ciertas posiciones inadecuadas al caminar o realizar las actividades físicas. ¿Cuál sería la diferencia entre fascitis plantar y espolón calcáneo? Es una buena pregunta porque las dos cosas aparecen al mismo tiempo, pero son patologías totalmente distintas la una con la otra. Podemos decir que el espolón causa una fascitis plantar. La fascitis plantar es una inflamación de la fascia plantar. El espolón es, en cambio, la formación del óseo en el calcáneo. Y la diferencia es que el espolón, usted realiza la palpación, y el dolor es en el talón. Y la fascitis plantar, el dolor es difuso. El paciente dice, me duele a un lado, me duele al otro lado, parece que me duele toda la planta del pie, o sea, es difuso. Pero el espolón, usted va y palpa el talón y el paciente dice, ahí me duele. Ese es el espolón, esa es la diferencia. Pero aparecen al mismo tiempo. Claro, ¿por qué el espolón se da esto? El espolón produce una fascitis plantar. ¿Por qué? Por el dolor. El mecanismo de los músculos al realizar cualquier actividad y al aparecerse el dolor, la defensa del músculo es contraerse y no se relaja. Entonces asoma el dolor y el músculo se defiende y se contrae. Y ese músculo no le da la movilidad al pie. Y como está contraído, empieza a producirse el dolor y aparece la fascitis plantar. Bueno, muchas de las personas que nos están viendo en este momento ya se deben sentir identificadas con este dolor que usted claro, nos acaba de describir. Sí. Y entonces, cuando las personas ya empiezan a tener este dolor, deben acudir al especialista, ¿no? ¿Cómo va a ser el diagnóstico? El diagnóstico usualmente se lo hace haciendo una buena clínica para diferenciar de una fascitis de un espolón. E indudablemente el dolor, el paciente le va a indicar, me duele en la mañana, no puedo caminar. Y a veces desaparece, será el zapato, qué será, entonces es un espolón. Pero lo que marca en sí el método diagnóstico del espolón es el equipo de rayos X, o sea, una radiografía, el cual podemos determinar claramente la presencia del espolón. O una resonancia magnética o un eco, pero esos son procedimientos un tanto no al alcance de ciertas economías, entonces con una radiografía es suficiente determinar la presencia del espolón. Tal vez en esta patología debemos tomar en cuenta como algún signo, bueno, aparte del dolor, que tal vez puede ser leve al inicio, para no dejar pasar mucho tiempo y acudir al especialista, o sea, algo que nos diga, aquí hay una alerta, para que no dejemos pasar mucho tiempo y acudamos al especialista. Claro. Esta patología, mientras se va formando, es asintomática, ¿sí? O sea, para que se produzca esa formación ósea en el talón, lleva ciertos años, por eso es que aparece entre los 40 y 45 años. Entonces, mientras tanto, no existe algún signo o un síntoma. El paciente no refiere, no dice, no tiene dolor, ¿sí? Tampoco está inflamado, no tiene absolutamente nada. Asoma es a esa edad, cuando ya existe mayor presión, añadido a otra patología de base, puede ser una diabetes, puede ser una artritis o puede ser una artrosis o simplemente la edad, ¿sí? Como ya empieza a molestar.
Ahí dice, me duele, ¿qué será? Se hacen la radiografía y asoma la patología, ¿sí? Pero tener un signo que nos pueda dar una alerta, no. Indudablemente se puede recomendar a aquellas personas que realizan ejercicios de alto impacto, ejercicios deportistas élite o cualquier persona que realice actividad física, que utilice el zapato adecuado para evitar este tipo de problemas. ¿Cuál sería? Durante toda su vida. No es que vamos a ponernos un zapato adecuado a los 40 años y ya no nos va. No, eso tiene que marcarse desde niños, ¿sí? El zapato tiene que ser flexible, alto, de talón alto, para evitar el impacto en el talón, ¿sí? Evitar el impacto del talón, porque el momento que usted utilice un zapato deportivo bajo, ¿sí? El impacto del talón es mucho más. Y si no es suave, no es flexible, igual el impacto va a ser tremendo. Entonces va a formarse este tipo de patologías. Por eso es considerado incluso el uso de las plantillas. Las plantillas son altas y son suaves, ¿sí? Para de alguna manera haya la presencia de una especie de amortiguamiento que nosotros lo perdemos durante nuestra vida. En la edad adulta ya ese amortiguamiento no existe, entonces el uso de las plantillas para que ayude a amortiguar y evitar el dolor. Esto para las personas cuando realizan deportes o deportistas, pero en la vida diaria, en el día a día, ¿hay alguna recomendación en cuanto a los zapatos? Sí, en el día a día nosotros por estar al día en las modas, los zapatos y todo eso, descuidamos el uso adecuado del calzado. Entonces, claro que uno en el trabajo tiene que estar presentable, pero siempre hay que tener en cuenta que el zapato sea el adecuado, que no le ajuste, o si es que tiene que usar algún tipo de calzado, pues las recomendaciones son al final de la jornada diaria, ¿sí? De trabajo o de la actividad que esté realizando, realizarse un automasaje, que es importante, elevar los pies para darles un descanso, un alivio, colocarse unos 15, 10 minutos, una especie de frío, ¿sí? Para que pueda desinflamar, porque de lo contrario, pues llegamos, no hacemos nada y el pie está totalmente cansado y nadie hace eso, nadie cuida nuestros los pies, uh-huh. ¿Sí? El pie es pues importante en la locomoción, pero no le damos la ayuda necesaria, sí, no le damos la prioridad, pensamos que ya descansando el resto del cuerpo los pies están y no es así. ¿Sí? Son esos microtraumatismos, las caídas, los golpes, los saltos, subir, bajar gradas, todo eso que se va sumando, a eso añadido el peso, a eso añadido el zapato inadecuado, imagínense, asoma esa patología y recién ahí nos damos cuenta de la importancia de que es cuidar nuestros pies. ¿Y cuál sería el tratamiento para esta patología? El tratamiento fisioterapéutico en este caso es aliviar el dolor. Aliviar el dolor mediante el equipo de magnetos, se puede aplicar ultrasonido para bajar la contractura de la fascia plantar. El masaje es importante para ayudar a debridar ese tejido, para desinflamar ese tejido que se encuentra totalmente contracturado, duro, ¿sí? Hoy por hoy lo que mejor va las ondas de choque. Las ondas de choque son una especie de ondas que ayudan incluso a eliminar el espolón, ¿sí? Como que le rompen esos cristales y va muy bien. Hoy en día. ¿Y cuándo sabemos que necesitaremos una cirugía? La cirugía es lo último que nosotros pensamos en realizar, porque no es la solución de base. Cuando nosotros ya hemos hecho de todo, es decir, hemos hecho rehabilitación, no nos alivia, ya hemos utilizado un zapato adecuado, no nos alivia, ya hemos usado las plantillas, no nos alivia, ¿sí? Ahí podemos estar pensando en una cirugía, pero la cirugía no va tan bien, en la mayoría de los casos no va bien, ¿sí? Hay complicaciones o el paciente nuevamente vuelve a formar ese tipo de espolón, vuelve, otra vez aparece, entonces no es la solución la cirugía. Lo que sí se recomienda es indicarle, educarle al paciente que tiene que incluso convivir muchas veces con la enfermedad, que tiene que realizar un cambio adecuado del zapato, utilizar las plantillas adecuadas y tratar de convivir con la enfermedad, se asoma el dolor, realizarse los procedimientos de fisioterapia, que en sí no le cura la enfermedad, pero sí le alivia los síntomas que esta produce. ¿Sí? Cada cierto tiempo las personas que ya tienen esta patología deben acudir al especialista para hacerse una revisión, para ¿no? realizarse un tratamiento para que alivie el dolor, porque el dolor
sí es un limitante en la actividad física, en la vida diaria, al caminar, al realizar nuestro trabajo. Aquellas personas que tengan que estar totalmente, casi la mayor parte de su jornada laboral de pies, entonces es un tanto molestoso ese dolor, porque es un dolor muy intenso, es un dolor intenso que le hace claudicar a la marcha, le hace patojear. Y bien, estamos llegando ya a la parte final de esta entrevista, y en cuanto a recomendaciones generales, ¿cuáles podrían ser? Las recomendaciones serían la visita al especialista periódicamente, especialmente aquellas personas que ya estén con un diagnóstico de espolón. No desesperarse, a veces la imagen en la radiografía pues nos desespera al ver que tenemos eso, y realizar los cuidados que son muy necesarios, como es el zapato adecuado, el zapato suave, de talón alto, el uso de plantillas, ¿sí? Periódicamente el tratamiento de rehabilitación, incluso una dieta que sea baja en sal, que sea bajo en carnes rojas, que es lo que el ácido úrico es lo que se va depositando así. Entonces hay que tratar de que el riñón funcione bien, ayude a eliminar todas las impurezas, y con esa, de esa manera nosotros evitamos que los cristales de calcio, los sales de calcio se vayan depositando ahí. Entonces con eso vamos a dejar a hacer una mejor calidad de vida y vamos a evitar este tipo de complicaciones. Bien, agradecemos la presencia del licenciado Jaime Muñoz, quien nos ha hablado de este tema tan importante, y a ustedes, amigos, les invitamos el próximo jueves a seguirnos en un programa más de Consulta al Especialista. Muchas gracias.